Es un placer poder presentarle al arquitecto Hugo Fiaschetti. ¿Cómo está? Un placer. Gracias por estar en el programa. Bueno, muy importante poder destacar ahora la arquitectura corporativa. Como siempre, el arquitecto Hugo se destaca. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Shirley. Sí, efectivamente, hemos tenido la suerte que en estos últimos años hemos ido creciendo con las empresas locales. Entonces, ha habido la necesidad que estas empresas locales consolidar ese crecimiento a través de sus edificaciones, darle más comodidad y más espacio, por supuesto, a los empleados. Entonces, hemos tenido la suerte de estar con entidades como los bancos, como Avícola Sofía, como Fideo Famosa. Estamos ahora en un proyecto con Sobose. Entonces, de alguna manera nos hemos ido especializando y haciendo conocer más en ese rubro. Bueno, es importante, como dice el arquitecto Hugo, poder destacar y, bueno, realmente centrarse en todo lo que es esta área tan importante ahora en el crecimiento de la ciudad de Santa Cruz. Pero también el arquitecto Hugo está direccionado a todo lo que son las viviendas. Sí, no desarrollamos muchas viviendas por un tema de que justamente nos asocian más al tema corporativo, pero también desarrollamos vivienda. O sea, como estudio desarrollamos desde una vivienda a una edificación mucho mayor, mucho más compleja. También lo que hacemos es el gerenciamiento de proyectos. O sea, nos encargamos de coordinar arquitectura e ingeniería y preparar todos los que es planos de construcciones para una correcta ejecución. También estamos desarrollando como una nueva etapa de la oficina todo lo que es diseño de interiores, que antes por un tema tiempo, por un tema también que no era nuestra especialidad, pero ahora hemos incorporado personas muy capaces para esta parte de la edificación que es tan importante. Entonces es parte de nuestro trabajo no solamente resolver funcionalmente un edificio, sino también darle esa imagen característica, ¿no? Si es un edificio de oficinas, de un rubro específico, o por ejemplo, puede ser industrial, puede ser comercial, entonces puede ser el tema de finanzas, como los bancos. Entonces, parte de ese desafío del arquitecto es lograr que la imagen que uno proyecta a través del edificio esté acorde con su rubro. O sea, es como que fortalezca esa imagen a través de una edificación. Pasando el producto. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.